la 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 la. A Sabañando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Pore Casanare. Estamos hoy con las curiosidades de Don Pija. Hoy me encuentro acompañado con el maestro más popular, popular chilingo, ¿cierto? Es el más conocido, como es el apodo que le dicen. Aquí no nos llaman por el nombre, sino le dicen es el popular chilingo. El maestro que toca bandola y hace chillar a bandola por doquier de las sabanas de aquí del Casanare. Hoy las curiosidades va a estar bueno porque hoy se trata de... El tema de hoy es la garrapata. Eso va a estar buenísimo, familia, allá a todos los televidentes de nuestro canal Surán. Bueno, familia, bienvenido a las curiosidades de Don Pija. Bueno, Pija, muy buenos días, gusto en saludarlo. Lo felicito de estar por aquí conmigo el día de hoy. Me place en escucharlo y ojalá tenga ese honor todo en su vida, que donde quiera que vaya lo reciban bien, lo ayuden, lo protejan y salga adelante más de lo que ha practicado en su carrera que lleva. Primero que todo, ¿cómo es el nombre suyo, familia, el propio, para que lo distinga? Porque es que lo distingan es como el popular chilingo, ¿no? Por el apodo. Sí. Pues yo, mi propio nombre es José Manuel Huérfano Alvarado. Ah, don José Manuel Huérfano Alvarado, ¿no? Bueno, familión, hoy las curiosidades es el tema de la garrapata, familia. Yo me causa la curiosidad, usted cuando se va por un potrero o está en la finca o se va a tirar macheta por allá o a talar un conuco, familia, usted cuando es en garrapata, bueno, cuéntenos, ¿usted qué se echa? ¿Cómo hace para quitarse la garrapata? Porque eso es como algo, una curiosidad muy, muy que, porque algunos se los quita a uña, otros se los quita a la muela. Pues hay varios temas para quitarse la garrapata. La garrapata chiquita, de todas maneras, de verano, la chiquita, y la pancha. Bueno, eso está como bueno, maestro. ¿Cuál es la garrapata pancha? ¿Es la garrapata más popular que cargan los venados? Pues lógico, eso, la garrapata chiquita y la pancha y la rebelera, eso se le prende a todo bicho, a la bestia, al venado, al morroco, bueno, a todo animal que tenga piel se le prende la garrapata, pariente. Y uno, pues, la fastidiosa, todas son fastidiosas. Y uno, para quitarse la garrapata, pues agarra un chamizo, una varita, la corta y la polvorea uno el pantalón. Y se quita un poco, pero ya lo que está pegado es esa garrapata, la pancha y la garrapata chiquita. Esa es fastidiosa, se le prende en el cuero y rasca más, no joda, que un sabañón chiquichique, mano. Toca echarse uno
uña y mamá, que me, y o cogerla y matarla con la, así. Llega uno y la prensa con los dos dedos, así, las pisa y enseguida la lleva a la nariz. Eso es lo más popular y la curiosidad, bueno, porque nosotros, bueno, algunos, ¿no? Porque hay otro que la curiosidad es que ¿por qué se la echan a la nariz, a olela? Costumbre de esos viejos sinvergüenza, ala, porque el bicho huele muy a feo, ala. Esa es la curiosidad más que nos causa gracia, yo creo que a más de uno, porque cualquiera mata la garrapata y lo primero es llegar ahí. Ya las rodeleras gordas se las zampan a la muela y las revientan. Y hemos dicho, es muy, 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 muy contento ellos cuando espichan una rodelera con el diente, mano. Con el diente, bueno, maestro, ¿y usted le ha tocado esto, pelar por el diente? Y... No, no, porque yo el olor de la bicha no me trama muy bueno. Yo me la quito y ves cuando está así con chimú o con el chadí, se echa uno en la ropa o en el cuero también, para que no se le prendan los animales, porque pelona rasca mucho, yo soy muy fastidioso a animales. Y hay veces cuando uno se acostumbra, es como el chigüire, cuando uno se acostumbra a la garrapata, a llevar chuzo de la plaga, pues uno hay veces ya ni la siente, mano. Hay veces que uno se engorda nada, y pues madre, diga que hay veces se le prenden en malas partes, mano. Ya se vuelve uno curtivo, ¿cierto? Sí, se le curte el cuero como los chigüires, mano. Ya no siente, mano. ¿Usted dónde más se ha quitado la garrapata? ¿Por qué las causas curiosas? Sí, ¿en el cuerpo o en la oreja? Hay veces en el cogote, en las costillas, en los brazos, en el ombligo, en las piernas. Ya es lo que llama uno las muchísimas aludes, ala. Muchísimas saludes. Bueno, esto está bueno. Estas son las curiosidades de un pija, porque a veces pregunta de cada cosa. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué la garrapata busca? Es como el coloradito, ¿no? El coloradito busca siempre la... Claro, en malas partes, mano. Y el bicho rasca más que un sabañón chiquichique, ¿verdad? Y hay veces uno... Por ahí la gente le toca uno echarse uña porque qué más vale. Bueno, y eso es igual a la garrapata chiquita, porque ya la pancha es una garrapata que es más grandecita que la pequeña. Es coloradita, planchetica, pero sumamente fastidiosa ese animal. Y el coloradito es el mismo mismis que llamamos nosotros. Maestro, ¿por qué le dicen mismis? Que mucha gente le dicen mismis, otros le dicen coloraditos, que usted creo en el llano y con la pata al suelo. Pues lo que pasa es que le decimos mismis, otros le dicen coloraditos, porque es que ellos son coloraditos y es mismis es por lo grande, muy chiquito, le digo, sí, muy pequeñito, sí. Entonces le decimos, en parte le decimos coloradito, en parte es todo lo más le decimos mismis y coloradito. Esa es la pregunta, mejor dicho, más popular que hay en el llano, sí. ¿Alguna vez que usted se haya engarrapatado también en las sabanas o en los cunucos, usted a veces pelaba por el cuchillo también? Porque hay unas que pegan hasta... Sí, hay veces uno pela por el cuchillo y se raspa así el cuero y se quita uno las garrapatas, pero más mejor es el chimú, se refriega uno en el cuerpo y ya animales... O sea, el chimú las mata. Y el nexadí también, porque uno se unta en la ropa y no por el olor no lo persiguen. Pero si uno no se echa nada, esos animales lo vuelven loco a uno, porque eso le cae pero muchísima plaga de eso a uno en el pantalón. Pues si lleva encotizado en la cotiza y se le va subiendo y uno acalorado, pues no siente. Muchas de las veces, cuando siente la piquiña, mano. Sí. Hoy con las curiosidades de Don Pija, nos pueden ver por el canal de Surán, todos los miércoles, 3 a 15 de la tarde, 15 minutos, vamos con 15 minutos para todos ustedes, son curiosidades para que sepan qué es lo que los llaneros a veces le causa curiosidades. Nos pueden ver también los viernes de 3 de la tarde, que nos va a charrasquear aquí un poquito de la bandola, ¿no? ¿Cómo qué quiere usted oír? Pataje. Un corrido, dejo de lo. Vamos a ver si lo podemos tataratear.
pincho se fue por encima de las trancas. Se fue por encima de las trancas porque escucho un barajute. Creyó que eran sus potrancas. Creyó que eran sus potrancas y era un apunte novillos. Correteando con las vacas. Mañana por la mañana cojo el rejo y la camasa. Cojo el rejo y la camasa para irme a amamantar. Dijo la vaca amaranta. Dijo la vaca amaranta. Y si el toro se me arrecha, lo capoteo con la manta. Lo capoteo con la manta porque esta costumbre tengo y eso me enseñó mi taita. Eso me enseñó mi taita. Me invitaron a una fiesta para el lado de la comarca. Me invitaron a una fiesta para el lado de la comarca. Si yo salgo a la tarima, me paran al pie de la arpa. Me paran al pie de la arpa, cantándole toda la noche. Le cantaré a la muchacha. Le cantaré a la muchacha. Si se acaba la cerveza, mandamos por una garrafa. Mandamos por una garrafa. Hasta luego, me despido ya montando en mi potranca. Voy a coger el camino con trinar de guacharacas. Aquí tomándome este tinto, familia. Aquí escuchando un poco de bandola en las curiosidades de Don Pija, porque hoy está pero bueno, familia. Allá, todos los viernes nos pueden ver de 3 a 15 minutos. Vamos a estar presentando las curiosidades de Don Pija por su canal de Surán. El canal Surán es un canal, un medio de comunicación que nos pueden ver a nivel nacional e internacional por cable operadores satelital. Un saludo muy especial para todos los televidentes que en este momento nos están viendo allá en el municipio de Trinidad Casanare, en Yopal, en Corozal, en el municipio de Paz de Ariporo, en Villavicencio, allá los araucanos. Un saludo muy especial para ellos también. En Cúcuta también los pueden ver allá. Si ustedes quieren participar en el programa Sabaneando con Don Pija, en el programa de las curiosidades, redes sociales, ahí estamos, familia. Si ustedes tienen una historia que contar, con mucho gusto nosotros allá estaremos mostrando esas costumbres llaneras de cada antiguos que nos cuenta. Familia, a mí me causa la curiosidad que usted por qué tiene ese ritmo de tocar esa bandola así tan a lo antiguo, lo que es lo antiguo, porque ya no se toca, ya hoy en día tocan a lo moderno, ¿no? Sí, no sé, la gente hoy en día, todo artista se modernizó y yo nunca, o sea, de lo que yo he aprendido en bandola, lo aprendí en tiple cuando era tiple. Cuando se hacían los parrandos llaneros en las sabanas y ustedes se iban de a caballo, de a pie, ¿alguna vez nos engarrapató por ahí en yendo por allá? Pues no, eso sí nos han dicho. Nos engarrapatábamos y nos embarrábamos hasta la corona, mano, porque le caíamos cuando eran lejos los parrandos, nos tocaba caerle a los caños crecidos, pero allá llegábamos, nosotros nos amarrábamos la ropa en la porra y le caíamos a los caños, así estuvieran desbordados. Y a las 2 de la mañana íbamos, parrandeábamos para ahí unas 2-3 horas, y que para Lato, cuando eran trabajos de llano, llegábamos a Lato todos mojados, embarrados. Y de todas maneras, el asunto de la garrapata, todo lo más es de verano. De invierno también, pero ya sale, produce la ulana roelera, que llamamos nosotros, y la pancha. De invierno yo acude a la bestia, al ganado, y al todo animal así. Ya la gente poco ya, pero de verano sí nos engarrapatamos. O si vamos a una rocería, por allá salimos a pasear de a pata, eso sí nos cae por panales en la ropa de garrapata. Y eso los panales habitan en las hojas, ¿no? En las hojas, cuando uno va por el camino, ¿no? En los chamisitos, en la orilla del camino, están, pero mejor dicho, que no se ven los chamisos de plaguita de esas, así. Entonces, ellas aprovechan, ellas hacen a los caminos para prenderse del todo el que vaya pasando. Y si pasó el que pasó adelante, la alborotó, y la otra, mejor dicho, y el que va atrás va recibiendo todo el resto que va quedando, exacto.
¿Usted alguna vez que fuera, estaba en un parrando de tocando con la bandola y me puse ahí con una engarrapatada, como fuera dicho? No. No, mira, cuñado, ahí tocaba. Ese es el criollo, ¿no? Sí, eso es natural, ¿no? Le tocaba a uno, no joda, parar la joda y rasque. Claro, porque imagínese, en un parrando tocando, con usted, maestro bandola, y que esté tocando dele y dele, y usted como no. ¿Cómo soltar? Y cuando termine la... Tocaba parar de una vez y la gente con ganas de bailar y... Y una vez echa una mano y tíala, tocaba así porque ¿quién aguanta a rasquiña, mano? A rasquiña. Estas son las curiosidades de cada criollo que tiene su historia, de qué contar. Eso es muy bueno, familia. Y a todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo, pues invítanos y verá que ustedes nos pueden contar esas curiosidades que le haya pasado en su vida. O a veces hay curiosidades que uno quiere saber que por qué, ¿cierto, maestro? Claro. Sí, eso pasa en el llano, todo lo que ya hemos dicho, Casanare, eso pasa, la garrapata, de todo, y eso es normal, no es como en el pueblo, porque en el pueblo no cae garrapata, y eso en el pueblo ya está cayendo garrapata, ahí por lo menos aquí en Pobre hay mucho perrito engarrapatado, pues hay juchosos, toda esa vaina. En las ciudades, lo que se ve es pulga y piojo a la lata, mano. Eso sí, ¿verdad? ¿No? Bueno, maestro, ya estamos llegando, la conversa está bueno, pero estamos llegando ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Nos vemos el miércoles y el próximo viernes con otras curiosidades de Don Pija. Familia, vamos a despedirnos con un instrumental bien bueno ahí. La 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 la